Toynia Ann Eohetman. Temprano en una mañana de julio de 2007, diputados de la oficina del sheriff del condado de Hillsborough llegaron a una escena sangrienta en el parque de casas móviles Nature's Trail en Tonotosasa, Florida. Jonathan Burns, que vivía en el parque y era copropietario, había llamado al 911 para informar que había sido apuñalado durante un altercado con un inquilino. Los agentes encontraron el cuerpo de Toynia Ann Eohetman, de 41 años, en el suelo, fuera de una casa rodante alquilada. Tenía una gran laceración en el cuello y la habían apuñalado 4 veces en el pecho. Los agentes encontraron a Toynia cerca de su casa rodante tirada en el suelo sobre su espalda. A unos 29 pies de su cuerpo, los investigadores encontraron sangre sospechosa cerca de un cubo de basura y sangre en el suelo que conducía a la casa de los Burns. Los investigadores encontraron un cuchillo ensangrentado dentro. Las pruebas forenses mostraron que la sangre en el suelo y el cuchillo coincidían con el perfil de ADN de Burns. Una autopsia concluyó que Toynia perdió la vida por heridas de arma blanca en el pecho que penetraron su corazón y pulmones. Burns, que tenía 43 años en ese momento, tenía 2 heridas en el abdomen, dijo a los investigadores que Toynia lo había apuñalado. Fue llevado al Hospital General de Tampa para recibir una cirugía por 2 heridas en la mitad del abdomen. Los detectives también dijeron que ambos brazos parecían tener rasguños con pequeñas laceraciones en los dedos. Cuando los detectives se enteraron de que Toynia usaba un andador y una silla de ruedas, tenía dificultades para moverse y era inestable en sus pies, comenzaron a dudar de que Burns haya actuado en defensa propia. El caso fue presentado a la oficina del fiscal del estado, el cual concluyó que no había pruebas suficientes para refutar la versión de Burns de los hechos. Luego, en 2021, la unidad de casos sin resolver de la oficina del sheriff del condado de Hillsborough comenzó a revisar el caso. El 14 de enero de 2022, un detective regresó a la casa de Jonathan Burns en el parque y lo interrogó sobre los eventos relacionados con el apuñalamiento de Toynia. Burns le dijo a los detectives que había estado bebiendo mucho esa noche y Toynia comenzó a gritarle mientras caminaba hacia la lavandería para cerrarla. Dijo que se acercó a su casa móvil y Toynia luego lo golpeó en el estómago. Burns dijo que más tarde se dio cuenta de que estaba sangrando. Dijo que Toynia no estaba armada con ningún tipo de arma y nunca tomó su cuchillo, pero cree que ella lo apuñaló. Más de una semana después de esa entrevista, una testigo contactó a la oficina del sheriff diciendo que tenía información sobre un caso sin resolver de 2007. Durante un cuestionario con un detective, la testigo dijo que Burns se había acercado a ella en el parque de casas móviles después de haber hablado con el detective el 14 de enero y le dijo que sabía que había hecho algo malo y que quería afrontarlo. La testigo dijo que Burns le mencionó que sabía que Toynia estaba discapacitada en ese momento. La testigo también dijo que Burns le dio una carta firmada que contenía un relato de lo que sucedió, la cual entregó al detective el 25 de enero de 2022. 2 días después, la testigo se puso en contacto con el detective de nuevo. Esta vez, la testigo dijo que Burns se había acercado a ella y le dijo que escribió la carta como si estuviera actuando en defensa propia, pues pensó que tendría menos tiempo. El testigo dijo que Burns le dijo que Toynia había recibido lo que se merecía y que no se sentía mal por ello. Al día siguiente, el 28 de enero, el testigo dio al detective una segunda declaración, escrita y firmada por Burns, que contradecía la primera declaración. La testigo y su hijo se enfrentaron a Burns, diciéndole que había contradicciones entre las cartas y lo que le decía verbalmente. Burns luego escribió una tercera declaración que entregó a la testigo y ella se la dio al detective. En la tercera declaración, Burns afirmó que se había apuñalado en el estómago después del incidente porque eso sería útil para la defensa propia. También afirmó que vio a Toynia mientras caminaba hacia el cuarto de lavado, por lo que regresó a casa a buscar su cuchillo antes de ir a hablar con ella. Burns dijo que una discusión los llevó a pelear por el cuchillo, y cuando Toynia trató de ir a casa la apuñaló varias veces y le cortó la garganta. Burns terminó la carta admitiendo que no le gustaba a Toynia y que sí tenía intención de hacerle daño esa noche. «Esta fue una tragedia terrible de la cual soy responsable». En la declaración también dijo, «Me gustaría poder cambiarlo». Los detalles en la tercera declaración son consistentes con las pruebas recogidas en la escena del crimen y los investigadores encontraron una huella dactilar latente en una de las declaraciones de Burns.
Esto llevó a que Jonathan Burns, de 58 años, fuera arrestado por agentes en su casa en el parque que todavía posee. El 2 de febrero de 2022, un juez de Tampa fijó su fianza en $50,000 y actualmente está a la espera de juicio. Eije Sober Adler y Jennifer Landry. El 9 de septiembre de 1987, el cuerpo de una mujer fue encontrado en un estacionamiento en el condado de Fairfax, Virginia. Su vehículo fue descubierto más tarde cerca por los detectives. Fue abandonado a lo largo de la carretera de peaje de Dulles. Esto llevó a los investigadores a creer que su vida fue tomada tras enfrentarse a problemas con el automóvil o al alejarse del vehículo. Fue identificada como Eije Sober Adler, de 37 años de edad. Desafortunadamente, no hay mucha información sobre su vida. Una autopsia concluyó que Eije sufrió una fractura de cráneo y hemorragia cerebral. Los detectives describieron el crimen como brutal y desalmado. A pesar de que los investigadores dieron sus mejores esfuerzos, no pudieron identificar a la persona responsable y el caso se quedó sin resolver. En 2010 y 2017, un hombre llamado Charles Hellam escribió a los detectives del condado de Prince George diciendo que tenía conocimiento de ciertos casos sin resolver. El primero que mencionó fue el caso de Jennifer Landry. La vida de Landry fue tomada en 2002 en el condado de Prince George, en Maryland. Después de escribir a los detectives, Hellam decidió negarse a hablar con ellos y darles información. Hellam estaba tras las rejas cumpliendo una cadena perpetua en Virginia, le había quitado la vida a su exnovia Patricia Bentley. Fue encontrada estrangulada en su casa en Chantilly, Virginia. Patricia era conductora de autobús escolar y había sido madre soltera de dos hijos. En 2021, los investigadores intentaron de nuevo hablar con Charles Hellam. Esta vez, accedió a tener una entrevista. Durante esa entrevista, Hellam confesó verbalmente que puso fin a la vida de Jennifer Landry. Según él, recogió a Jennifer, de 19 años, en Washington, D.C., y poco después la mató en Mount Rainier. Hellam también mencionó un caso sin resolver del condado de Fairfax, en Virginia. Dijo que dejó el cuerpo de una mujer en un estacionamiento de un Days Inn en Herndon, Virginia. Los investigadores se dieron cuenta de que se refería a Eije Sober Adler. Hellam dio detalles que solo el perpetrador sabría. Esto llevó a que Charles Hellam, de 52 años, fuera acusado en enero de 2022. Actualmente está encarcelado en la prisión estatal de Red Onion, en Virginia. El jefe de policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, dijo: "Ahora sabemos aún más sobre el peligro que representaba para toda la región de la capital nacional. Tristemente, ambos padres de Eije fallecieron sin saber lo que le pasó a su hija. Esperamos que esta acusación traiga alguna sensación de cierre a sus familiares y amigos sobrevivientes". Davis también dijo que los investigadores están tratando de determinar si Hellam estuvo involucrado en otros casos sin resolver. Malik Aziz, jefe de la policía del condado de Prince George, dijo: "Los detectives no se rindieron. Todos queremos que nuestra comunidad sepa que no importa cuánto tiempo pase, seguimos comprometidos a encontrar respuestas para las familias de las víctimas de crimen. Merecen saber lo que les pasó a sus seres queridos". Las autoridades acreditaron el trabajo incansable de detectives y fiscales a lo largo de los años por encontrar respuestas a los casos sin resolver y continuar persiguiendo a la justicia, a pesar de la actual sentencia de cadena perpetua de Hellam por quitarle la vida a Patricia Bentley. ¡Baby Teresa! El 29 de abril de 2009, el cuerpo de un bebé fue encontrado dentro de una bolsa de basura en el lado de una carretera cerca de la ciudad de Teresa, Wisconsin. Los oficiales fueron capaces de reunir evidencia genética del recién nacido, así como de la bolsa y sus otros contenidos. Se determinó que parte del ADN descubierto pertenecía a una pariente femenina cercana que los investigadores asumieron que era la madre del niño. La bebé era blanca y femenina. Un médico forense del condado realizó una autopsia al cuerpo dos días más tarde y determinó que la bebé falleció antes o durante el nacimiento. En ese momento, los investigadores trabajaron en la identificación de cualquier persona relacionada con la bebé, la cual fue llamada Bebé Teresa, en la comunidad más cercana a donde fue encontrada. Después de que las autoridades no pudieron encontrar a nadie relacionado con la Bebé Teresa, fue puesta a descansar el 11 de mayo de 2009. Aunque ningún familiar estuvo presente en su entierro, miembros de la comunidad se presentaron en el cementerio Lowell, en el condado de Southwest Dodge, para presentar sus condolencias. Todd Michael y su personal en la funeraria Cornerstone donaron los fondos para el servicio funerario.
el capellán de la oficina del sheriff, Timothy Bauer, dirigió el servicio. En 2014, las autoridades presentaron cargos contra el perfil de ADN de la madre desconocida para evitar un estatuto de prescripción de 6 años que hiciera que los cargos caducaran. Efectivamente, les permitieron procesar a la madre cuando la identifican. A medida que la tecnología de ADN avanzó en los últimos años, los investigadores pudieron identificar a los padres de la bebé Teresa en 2021. La madre es Karine Lieutenant, de 45 años. Los investigadores hablaron con ella en marzo de 2021. Lieutenant afirmó que no se dio cuenta de que estaba embarazada hasta que pasaron algunos meses de gestación. Ella dijo que estaba en negación cuando dio a luz a la bebé en casa. Ella dijo a los investigadores que el cordón umbilical de la niña estaba envuelto alrededor de su cuello cuando nació, por lo que puso el cuerpo del recién nacido en una bolsa de basura y condujo sin rumbo en lo que entonces era la autopista 41 de Estados Unidos. Lieutenant dejó la bolsa con el cuerpo de la bebé en una zona boscosa que había encontrado al lado de la carretera. Durante su embarazo, Lieutenant admitió que continuaba fumando un paquete de cigarrillos al día y bebiendo de 6 a 8 cervezas al día. Ella no supo nada más de la bebé Teresa hasta 5 años más tarde, afirmó. El padre biológico de la bebé afirma que no tenía ni idea de que Lieutenant estaba embarazada. El hombre confirmó que había estado en una relación con Lieutenant desde 2002. Karen Lieutenant fue arrestada en marzo de 2021. Después de la detención, su abogado Anik Ahmad dijo, como explicó el fiscal de distrito, este caso involucra a una niña nacida muerta, lo que siempre es una tragedia para los padres involucrados. Otros hechos sobre el caso saldrán a la luz a lo largo del proceso legal. Debido a las reglas éticas que rigen las declaraciones de los abogados mientras en caso activo está pendiente, estoy limitado en lo que puedo decir en nombre de la señorita Lieutenant. Como toda persona se presume inocente bajo la ley, pediría que la comunidad respete la privacidad de la señorita Lieutenant mientras tanto. En abril de 2022, Lieutenant se declaró culpable de un cargo por ocultar la muerte de su hija. Durante el juicio, se confirmó que Lieutenant nunca pidió ayuda médica antes o después del parto y no había registros médicos de Lieutenant embarazada. Le dijo a los investigadores que se desmayó durante unos 15 minutos después del nacimiento y nunca escuchó a la bebé llorar y nunca la vio moverse. Se estableció una audiencia de sentencia para el 5 de agosto de 2022. Se enfrentó a 3 años y medio de prisión y una multa de $10,000. Luego, en septiembre de 2022, Lieutenant fue sentenciado a 6 meses de cárcel y 3 años de libertad condicional. El tribunal declaró una sentencia de 1 año y medio de prisión y 2 años de libertad condicional, que solo se cumplirá si Lieutenant no completa con éxito la libertad condicional. Como parte de su libertad condicional, a Lieutenant también se le ordenó pagar una multa de $5,000, completar 60 horas de servicio comunitario y someterse a tratamiento de salud mental. Archie Rutherford. Archie Rutherford vivió en Spokane, Washington, en 1982 con su esposa Eleanor. El 25 de mayo de 1982, Eleanor regresó de un viaje de fin de semana que realizó a la zona de Seattle. Esperaba que su marido la recogiera del aeropuerto, pero nunca apareció. Un amigo la trajo a casa y ahí fue cuando se dio cuenta de que su Honda verde del año 1979 había desaparecido. Cuando entró, encontró botellas de whisky en la habitación de enfrente y cuchillos ensangrentados en el comedor. Luego, descubrió el cuerpo inerte de Archie en el dormitorio. En una autopsia, se determinó que había sufrido múltiples heridas, incluidas varias puñaladas en el cuello. Había sangre cubriendo su cabeza y su cuello. También se encontró sangre en la ropa de cama y las paredes. Un detective notó algunos cortes en la parte posterior de los dedos izquierdos y en el antebrazo de Archie que podrían haber sido heridas defensivas. Un televisor portátil estaba situado contra su cara y tenía una cuerda alrededor de su cuello. Incluso se hallaron pedazos de una jarra de vidrio que la policía cree que la habían roto aventándola sobre Rutherford, los cuales eran visibles cerca de su cabeza y espalda. La policía encontró un pedazo de una sartén de hierro fundido debajo de su cuerpo y otra pieza en el suelo de la habitación. Eleanor Rutherford también notó sangre y cabello en la sartén que un detective recogió como evidencia. Lois Shanks, forense del condado de Spokane, declaró que Archie probablemente quedó inconsciente por un golpe en la cabeza antes de ser apuñalado repetidamente en el lado izquierdo de la cabeza y el cuello.
Ella dijo que probablemente estaba dormida cuando comenzó el ataque. En un recorrido por la casa con la policía, Eleanor Rutherford notó artículos robados, incluyendo el Honda, las llaves de la casa y el automóvil, además de la billetera de su esposo, que incluía tarjetas de crédito y un televisor a color de 19 pulgadas. Le dijo a la policía que otros artículos estaban fuera de lugar en la casa. También comentó que encontraron cuchillos de carne en la mesa del comedor en vez de en el cajón de la cocina. En la escena, se encontraba una botella de licor de vidrio esparcida en pedazos alrededor del cuerpo de su marido, que estaba típicamente en el pasillo. Algunas colillas de cigarrillos y cenizas fueron arrojadas al inodoro y sus cajas, donde guardaban joyas, habían sido registradas en su dormitorio. La policía escribió en documentos que los objetos extraviados demuestran que un robo haya sido un motivo potencial del crimen. Dijeron que la cantidad de violencia excesiva utilizada indicaba un nivel de rabia más común en situaciones de violencia doméstica. El Honda de Eleanor fue encontrado por un oficial unas 8 horas después de que ella llamara a la policía para informar que había hallado el cuerpo de Archie. Los investigadores tomaron huellas dactilares que pertenecían a un hombre desconocido del coche, pero no pudieron identificar a nadie en ese momento. Un residente y gerente de los apartamentos Myrtle que colindan con en el lugar donde se encontró el Honda, dijo a la policía que se dio cuenta de que el coche estaba ahí entre las 6 y las 7 de la mañana del 25 de mayo. La policía determinó que Archie llevó el Honda para que fuese reparado el 24 de mayo a Pontiac City, el actual hogar de Findlay Lexus de Spokane en la Tercera Avenida Oeste. De hecho, el coche fue recuperado antes del mediodía del mismo día. Un amigo de Archie dijo a la policía que desayunó con él en el restaurante Shack a unas 3 cuadras al oeste de Pontiac City mientras el Honda estaba siendo reparado. El amigo volvió a ver a Archie alrededor de las 9:05 de la noche en su trabajo en el motel Trade Winds. El último avistamiento pudo haber sido por un oficial de policía de Spokane que creía haberlo visto conduciendo el coche alrededor de las 11:30 de la noche del 24 de mayo por los apartamentos Myrtle. Asimismo, se recogió ADN de la escena del crimen que pertenecía al culpable. Además, se encontró sangre en la cocina de Rutherford. Los detectives de Spokane revisaron las pruebas en 2022. El laboratorio de la Patrulla Estatal de Washington analizó el ADN de la escena del crimen en febrero y obtuvo resultados en junio. Un informe confirmó que la sangre encontrada en la cocina pertenecía a Tracy Pruitt. Un juego de huellas encontradas en el Honda robado de Eleanor también coincidía con el de Pruitt. Su nombre apareció en esta investigación incluso antes de la coincidencia de ADN de este año. En 1982, su nombre apareció por primera vez como resultado de una investigación debido al uso no autorizado de las tarjetas de crédito robadas. Pruitt, de 62 años, fue arrestado en Los Ángeles en noviembre de 2022 y acusado de haberle quitado la vida a Archie Rutherford. Los investigadores descubrieron que el tipo había sido arrestado en Ohio por un cargo de asalto y robo en 1982. Fue condenado por esos crímenes y pasó 27 años entre rejas. Pruitt habría tenido 22 años cuando terminó con la vida de Archie. Los investigadores creían que se trataba de un crimen al azar porque no encontraron pruebas de que los dos se conocieran. Además, el nombre de Pruitt nunca apareció en entrevistas con compañeros de trabajo o amigos de Rutherford. El tipo sigue detenido en California en espera de una extradición. No obstante, este proceso de extradición puede tardar varios meses para determinar cuándo el estado de California cederá la custodia de Pruitt al estado de Washington. Edwin Rodríguez. El 6 de noviembre de 1980, un cuerpo fue encontrado ardiendo cerca de la I-80 en el municipio de Wolf Creek. Después de una autopsia, el cuerpo no pudo ser identificado debido a quemaduras de tercer grado en 70 de su cuerpo, pero se determinó que era un hombre de 16 a 19 años, 115 libras, 5 pies y 8 pulgadas de alto. Entre avances en tecnología y financiación, se pudo continuar la investigación en 2007, cuando se obtuvo un perfil de ADN de la víctima a través de pruebas recogidas en la autopsia de 1980. Luego, en enero de 2019, el ADN de la víctima fue enviado a un laboratorio para un examen de genealogía genética. Se identificó a un primo de la víctima. De este modo, pudieron identificar a la víctima como Edwin Rodríguez, un nativo de Chicago. Una investigación adicional determinó que Nestor Quentinel era el responsable de tomar la vida de Edwin. Quentinel
era un amigo de la familia y los dos se fueron de Chicago a Florida en el otoño de 1980. Después de dejar a la familia de Edwin, nunca volvieron a saber de él. El fiscal de distrito del condado de Mercer, Peter Acker, revisó el caso y dijo que se habrían presentado cargos, pero Quentin L. falleció en Florida en 2002 a la edad de 71 años. Los restos de Edwin fueron devueltos a su familia en Chicago, oficialmente cerrando el caso. Desafortunadamente, con el hecho de que Quentin L. ya no está vivo, la familia de Edwin siempre tendrá preguntas sin respuesta. Linda Slaten. Linda Slaten, de 31 años, vivía en Lakeland, Florida. Tenía dos hijos, Tim, de 12 años, y Jeff, de 15 años de edad. En la mañana del 4 de septiembre de 1981, la hermana de Linda, Judy Butler, había ido a su casa para que las dos pudieran tomar café juntas, pero cuando Judy llegó, encontró el cuerpo de su hermana sin vida y llamó rápidamente al 911. Linda estaba tendida en la cama con una percha de alambre alrededor de su cuello. Había sido ultrajada y estrangulada. Los investigadores que llegaron a la escena tuvieron que dar la noticia a sus dos hijos. Encontraron a Jeff durmiendo en la sala y le dijeron que se vistiera y saliera. Una vez fuera, Jeff vio lo que parecía todos los policías del estado de Florida, equipos de noticias, y su tía Judy estaba ahí fuera llorando. Judy le contó lo que le había pasado a Linda. En el segundo dormitorio, un oficial despertó al otro hijo de Linda, Tim. Todavía en pijama, Tim pasó por la puerta de su madre. La puerta se abrió cuando un oficial salió de la habitación. Luego vio toda la escena del crimen. Los investigadores creían que el perpetrador entró en la ventana del dormitorio de Linda cuando vieron que el vidrio había sido removido. También encontraron una huella de palma en el alféizar de la ventana. Además, fueron capaces de recoger el ADN de su cuerpo, perteneciente a un hombre no identificado. Los investigadores trataron de aprender más sobre Linda para tratar de averiguar si la persona responsable era alguien cercano a ella. Entonces, se fijaron en el exmarido de Linda, Frank Slaten. Se divorció de él en 1974 cuando tenía 24 años. Él era un alcohólico violento y se volvía abusivo y golpeaba a Linda. Aunque era un imbécil, los investigadores no podían vincularlo con el crimen. Otra persona investigada fue Jeff Slaten. Lo entrevistaron un par de veces, pero tampoco pudieron probar que fuera responsable. Los investigadores también investigaron a Joe Mills. Mills, de 20 años, era el entrenador de fútbol de Tim en la escuela. Después de divorciarse, Linda luchaba por trabajar, hizo su propia ropa para ahorrar dinero y no tenía la posibilidad de mantener un coche. Después, Mills era quien llevaba a Tim hacia la práctica todos los días y lo traía de regreso a casa. Los investigadores tampoco pudieron vincular a Mills con la escena del crimen. El sargento Edgar Pickett trabajó en el Departamento de Policía de Lakeland como experto en huellas dactilares. Recorrió toda la escena del crimen y fue el que encontró la huella de la palma en el alféizar de la ventana. La huella de la palma de la mano y el ADN tomado del cuerpo de Linda fue almacenado para que pudiera ser utilizado en una fecha posterior. Jeff y Tim se mudaron con sus abuelos, Clarence y Margaret Harris. Estaban aterrorizados y casi nunca salían de la casa. Todos dormían en la misma habitación excepto el abuelo Harris. Él hacía guardia con un arma toda la noche mientras dormían. Los abuelos esperaban que un rápido retorno a las rutinas familiares ayudaría a sus nietos angustiados. Unas semanas después del funeral de su madre, los chicos estaban de vuelta en la escuela. Decidieron centrarse en el fútbol. Esta es una foto del equipo de fútbol de Tim. Fue tomada un mes después de la muerte de Linda. Tim colgó la foto en su habitación. Dijo que le recordaba algo que su madre le enseñó: seguir adelante y nunca rendirse. En los últimos años, Jeff y Tim declararon que todavía hay dolor y culpa por no escuchar nada esa noche, por no venir al rescate de su madre. En marzo de 1999, los investigadores habían desarrollado un perfil de ADN completo de la persona que le quitó la vida a Linda. Todo lo que necesitaban era una coincidencia. El detective Brad Grice se hizo cargo del caso en 2001. Tomó docenas de muestras de ADN de personas de interés anteriores que las presentaron al Departamento de Policía de Florida para su comparación. El detective Grice luego se reunió con Jeff y Tim. Tomó muestras de ADN de los hermanos para nuevamente descartarlos. También les prometió que no se retiraría hasta que resolviera el caso de su madre. Frank Slaten, que había dejado de beber, también se ofreció a dar muestras de ADN, pero ninguno coincidió.
Luego, en septiembre de 2001, el detective Grice recibió una pista. Casi un año después de que la vida de Linda fue tomada, un hombre de 24 años llamado Jimmy Ulmer sacó a una niña de 10 años a través de la ventana de su dormitorio y casi le quita la vida. Ulmer fue declarado culpable de eso y sentenciado a 80 años de prisión. El salvaje asalto parecía extrañamente similar al caso de Linda. Además, el detective Grice descubrió que alrededor de la época en que la vida de Linda fue arrebatada, Jimmy Ulmer se había estado quedando con un amigo que vivía en el mismo complejo de apartamentos que Linda. El detective Grice, junto con Jeff y Tim, se sentían seguros de que tenían al hombre que buscaban. Ulmer falleció en prisión en 1996, pero Grice obtuvo una muestra de ADN de su madre. Cuando su ADN no coincidía con el ADN de la escena del crimen, fue una gran decepción. Se sentía como si hubieran vuelto al punto de partida. En 2005, el detective Grice se dirigía a una nueva unidad de casos sin resolver y consiguió que el FBI ejecutara el perfil de ADN constantemente a través de todos los bancos de datos federales, pero los engranajes continuaron sin coincidencia. En 2015, el detective Grice tuvo problemas médicos que lo obligaron a retirarse, lo que significó que desafortunadamente no pudo cumplir su promesa. Sin embargo, no se perdió toda esperanza, ya que en 2018, la innovadora tecnología de ADN comenzó a darle energía a la comunidad policial. La genealogista genética C.C. Moore decidió ocuparse del caso de Linda. Es una reconocida experta en el campo de la genealogía genética investigativa. C.C. ha sido responsable de resolver tantos casos sin resolver, muchos de los cuales han sido cubiertos en este canal. Moore subió el perfil de ADN a un sitio web público de genealogía llamado GEDmatch. Luego construyó meticulosamente, rama por rama, el árbol genealógico de los culpables. Hizo estas conexiones vertiendo sobre los certificados de nacimiento, obituarios de licencia de matrimonio y redes sociales para llenar el árbol genealógico con nombres. Moore explicó que descubrió tres ramas del árbol genealógico de los perpetradores que se redujeron a la persona más probable responsable. Dijo que las tres redes genéticas convergían en un árbol genealógico que apuntaba a una familia inmediata. El hombre era el único hijo en esa familia, así que tenía que ser él, que era el contribuyente de ADN. Después de cientos de pistas y callejones sin salida, después de docenas de sospechosos, fueron investigados y despejados, C.C. Moore identificó al hombre en un fin de semana. El hombre es Joseph Clinton Mills, el entrenador Joe que llevaba a Tim a la práctica de fútbol. Las autoridades querían estar seguras antes de notificar a los hermanos. El informe final de 2019 de C.C. Moore confirmó que Joseph Mills, para entonces de 58 años, vivía en Catlin, Florida, a media hora de la escena del crimen. Los detectives Tammy Hathcock y Russell Hurley fueron la siguiente generación de investigadores de Lakeland que trabajaron en el caso de Linda. Los detectives luego revisaron los archivos originales del caso y se enteraron de que Mills fue entrevistado inicialmente, pero solo brevemente. Mills les dijo que dejó a Tim en su casa y que no sabía lo que le había pasado a Linda. Los detectives encontraron que Mills fue condenado en 1984 por robo mayor al falsificar un testamento. Nunca fue a la cárcel, pero se le tomaron las huellas dactilares y también se le tomó una huella de su palma. En agosto de 2019, los investigadores compararon esas huellas con la huella de la palma que el sargento Pickett obtuvo del alféizar de la ventana de Linda, casi 38 años atrás. Coincidió. La genealogía genética de alta tecnología había identificado a Mills como el culpable probable, y una huella de palma recolectada a la antigua ayudó a confirmar su identidad. El detective Hathcock y Hurley todavía necesitaban comparar una muestra de ADN fresca de Mills con el ADN de décadas de antigüedad recuperado de la escena del crimen. De forma encubierta, llevaron la basura de Mills al departamento de policía. Descubrieron un pedazo de cinta adhesiva médica usada y la enviaron al laboratorio criminal del Departamento de Policía de Florida para analizarla. 11 días después, las pruebas volvieron y se confirmó que Joseph Mills le había quitado la vida a Linda Slayton. Solo entonces, sus hijos Jeff y Tim podrían ser informados de que el monstruo había sido capturado. Tim dijo que había admirado al entrenador Joe y ahora estaba asqueado porque tuvo esa foto de él todos estos años. Aún más repugnante fue que Mills continuó conduciendo a Tim hacia y desde la práctica después de que tomó la vida de Linda. El 12 de diciembre de 2019, los detectives arrestaron a Joseph Mills.
Aquí hay una foto de la detective Tammy Hathcock leyéndole sus derechos. No mostró ninguna emoción y no preguntó por qué estaba siendo arrestado, casi como si ya lo supiera. Después del arresto, Tim y Jeff fueron a reunirse con el sargento Edgar Pickett, ahora de 94 años de edad, para agradecerle personalmente por preservar la huella de la palma de la mano en todos esos años. En 2022, Mills se declaró culpable de todos los cargos. En su sentencia, la familia de Linda quería saber por qué Jeff le gritó en la corte. ¿Por qué? Solo quiero saber por qué, Joe. ¿Por qué me quitaste a mi mamá? Amaba a mi mamá. Éramos felices. La respuesta de Mills enfureció a todos. Soy una buena persona. No soy esa persona que me quieren hacer parecer. En febrero de 2022, Mills fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. C.C. Moore dijo: Tenemos una enorme deuda de gratitud con los investigadores originales de la escena del crimen, porque en el momento en que se cometió este crimen, ni siquiera sabían que el ADN iba a ser utilizado en investigaciones criminales, y por lo que el hecho de que recogieron eso y luego fue almacenado de forma responsable y cuidadosa durante todos estos años por el departamento, fue tan importante. Si eso no hubiera pasado, no podríamos haber hecho nuestro trabajo. Jeff y Tim dicen que están decididos a seguir adelante y hacer lo mejor que puedan para vivir bien la vida por su madre y sus familias. Los hermanos también saben que nunca habrían sobrevivido su calvario sin el otro. Se mantienen muy cerca, viven a solo unos kilómetros de distancia y comparten apasionadamente aficiones como la restauración de coches. Jeff y Tim visitan la tumba de su madre juntos a menudo y queman una vela al lado de un retrato de ella cada aniversario. Baby June. El 1 de junio de 2018, un bombero fuera de servicio vio el cuerpo de un bebé flotando a 100 pies de la ensenada de Boynton Beach, en Florida. El bombero inicialmente confundió al bebé femenino con una muñeca. Los investigadores revisaron los registros de cada niño nacido en los condados de Palm Beach y Broward, pero no pudieron encontrar ninguna información para ayudar al caso. Los investigadores publicaron una imagen representada por artistas de cómo el bebé podría haber lucido al nacer, con la esperanza de que alguien pueda presentar una pista. Se ofreció una recompensa de $10,000 por cualquier información que condujera a un arresto en el caso, pero ninguna de las pistas que la policía recibió fue útil. Habiendo sido encontrado ese mes, el bebé fue nombrado Bebé June por los investigadores. Con las dificultades para identificarla, el caso fue entregado a la Brigada de Casos sin resolver. Recientemente, en 2022, el laboratorio criminalístico y el equipo de casos sin resolver fueron capaces de identificar al padre de la niña a través de una coincidencia de ADN. Julie Sikorsky, supervisora de la unidad de biología forense de la oficina, dijo que la oficina del sheriff subió el ADN del recién nacido a una base de datos pública, ADN del árbol genealógico. Pudieron encontrar un pariente cercano. Reconstruimos el árbol genealógico, identificamos a familiares cercanos y luego establecemos el vínculo con nuestro sospechoso, dijo Sikorsky. Después de identificar al padre, los investigadores lo rastrearon y lo entrevistaron. Dijo que tenía una novia en el momento en que la bebé fue hallada. Ella le había dicho que estaba embarazada, pero que se había encargado de ello. Afirmó que no sabía nada sobre el bebé y creía que ella había abortado. Los detectives pudieron conseguir una muestra encubierta de ADN de la exnovia del padre, un pedazo de basura que había desechado. Luego pudieron usar esto para confirmar que era la madre del bebé recién nacido. Es Aria Singh, de 29 años. La policía se enteró de que Singh había estado en la ensenada el 30 de mayo de 2018, 48 horas antes de que el bebé fuera encontrado en el agua cercana. También encontraron que había buscado y leído artículos de noticias sobre el descubrimiento del bebé. Cuando fue interrogada, Singh dijo a los investigadores que no sabía que estaba embarazada hasta que dio a luz el 30 de mayo de 2018 y que no estaba segura de si el bebé estaba vivo o no en ese momento. Después de entrevistar a Singh, además de hacerlo con varios de sus amigos y familiares, determinaron que ella era la única responsable de que el bebé terminara en la ensenada de Boynton Beach el 15 de diciembre de 2022 y que no estaba segura de si el bebé estaba vivo o no en ese momento. Después de entrevistar a Singh, así como a varios de sus amigos y familiares, determinaron que ella era la única responsable de que el bebé terminara en la ensenada de Boynton Beach. El 15 de diciembre de 2022, Bradshaw elogió a sus oficiales diciendo que
aunque ellos son duros, este caso en particular les había afectado emocionalmente a todos. Los hombres y mujeres de la policía siempre piensan que son duros y que lo han visto todo. Pero les garantizo que cuando vean a un recién nacido flotando en el océano como si alguien lo hubiera desechado como un pedazo de basura, les romperá el corazón. Betty Rolfe. Betty Rolfe, de 60 años, vivió en Appleton, Wisconsin, en 1988. Fue descrita como una madre y abuela amorosa que siempre se preocupó por la gente. Ella era una panadera ávida y sus panecillos caseros, pasteles y fideos eran la envidia del barrio. A eso de las 6 de la mañana, el 6 de noviembre de 1988, en medio de una furiosa ventisca, Betty hizo el viaje a su trabajo en el Banquet Hall. Ella nunca llegó allí. El cuerpo sin vida de Betty fue encontrado a la mañana siguiente, cerca de un paso subterráneo del ferrocarril, a las afueras de los límites de la ciudad de Appleton. Había sido agredida, golpeada y estrangulada. Los investigadores pudieron recoger ADN de su cuerpo. En 2001, el ADN fue utilizado para descartar a cualquiera de sus familiares como sospechosos. Desafortunadamente, la tecnología no era lo suficientemente avanzada para identificar a la persona responsable y el caso se enfrió. En 2019, los investigadores utilizaron las pruebas de ADN recogidas en 1988 para buscar posibles familiares del sospechoso. Más recientemente, los investigadores pudieron reducir su búsqueda a dos hermanos. Un hermano cooperó con las autoridades y les dio su muestra de ADN. Después de algunas pruebas, fue descartado. El otro hermano es Gene Meyer. Los investigadores obtuvieron una muestra de ADN del mango del camión de Meyer, que coincidía con la evidencia de ADN de 1988. El 7 de diciembre de 2022, Gene Meyer, de 66 años, de Eatonville, Washington, fue arrestado y acusado de quitarle la vida a Betty Rolfe. Meyer fue un antiguo residente de Boulders, Wisconsin. Se mudó a Washington después del asesinato. Meyer fue detenido en el condado de Pierce, en Washington, y está detenido en la cárcel del condado de Pierce, en Tacoma. Está esperando la extradición a Wisconsin. La nieta de Betty, Sue Srinka, dijo que ella y su familia están en estado de shock tras el arresto de Meyer. No sabíamos si esta persona había fallecido o si había cometido otros delitos. Simplemente no lo sabíamos. Edward Goldsmith. Alrededor de las 10 de la noche del 19 de enero de 2013, alguien llamó al 911 para reportar disparos en el complejo de apartamentos Crescent Landing en el condado de Greenville, Carolina del Sur. Los agentes encontraron el cuerpo de Edward Goldsmith, de 47 años, en el estacionamiento del complejo de apartamentos en Whitehorse Road. Desafortunadamente para los investigadores, los testigos no fueron de ayuda y no había mucho para continuar, por lo que el caso se enfrió. Luego, en marzo de 2022, dos hermanos fueron arrestados y acusados de haberle quitado la vida a Edward. Sus nombres eran Blesius McKinney y Deonte McKinney. El sheriff del condado de Greenville, Hobart Lewis, dijo: "Los hermanos atrajeron a Edward al complejo de apartamentos porque sentían que fueron estafados durante un negocio de drogas". Hobart Lewis dijo: "El avance en la tecnología ayudó a resolver este caso frío. Utilizando los diversos avances tecnológicos, nuestra unidad de casos sin resolver fue capaz de reunir pruebas críticas que, junto con las nuevas declaraciones de los testigos, les permitió identificar a los hermanos McKinney como los responsables". Los hermanos están actualmente en el centro de detención del condado de Greenville, en la prisión de Kershaw, respectivamente. La oficina del sheriff del condado de Greenville tiene actualmente 92 casos sin resolver. Lewis dijo que la unidad de casos sin resolver ha resuelto 6 desde su inicio en agosto de 2020. Mary Robin Walter. Mary Robin Walter, de 23 años, vivió en Great Bend, Kansas, en 1980. Es una esposa, madre y estudiante de enfermería. El 24 de enero de 1980, la policía fue llamada a Nelson Trailer Park, cerca del aeropuerto en Great Bend, por un tiroteo. Cuando llegaron allí, encontraron el cuerpo de Mary. Le habían disparado varias veces. Los investigadores recogieron pruebas y entrevistaron a varias personas, pero no obtuvieron información útil. El caso se enfrió. En abril de 2022, el sargento detective Adam Hales reabrió la investigación. Después de echar un nuevo vistazo al caso, se hizo evidente que parte de la información había sido inicialmente pasada por alto.
En octubre de 2022, se descubrieron nuevas pruebas, pero las autoridades se negaron a revelarlas. El 8 de diciembre de 2022, Stephen Hanks, de 68 años de edad, de Burden, Kansas, fue arrestado en relación con el caso. El sheriff del condado de Barton, Brian Bellendier, anunció el arresto en una conferencia de prensa. Con 42 años y 10 meses, creemos que este es el arresto por homicidio más antiguo en el estado de Kansas, dijo Bellendier. Bellendier dijo que Stephen Hanks fue investigado como sospechoso inmediatamente después del tiroteo, pero el caso se enfrió. No reveló un posible motivo. Estoy orgulloso de mis oficiales por haber resuelto este caso. Con suerte, trae cierre para la familia y trae justicia para la comunidad, dijo Bellendier. Estas son investigaciones largas y complicadas y son tediosas. El mérito es de mi gente. Stephen Hanks pasó tiempo en prisión por otro crimen. Fue arrestado en 1981 y acusado de asalto, agresión, robo y asalto. Fue condenado en 1983 y liberado en 1993. En respuesta a la ruptura del caso, la sobrina de Mary Robin Walter, Leslie Sprague, emitió una declaración en nombre de la familia diciendo en parte: «Estamos agradecidos por los esfuerzos del detective para llevar a este hombre ante la justicia. Robin era verdaderamente hermosa por dentro y por fuera», dijo Sprague. «Este mundo fue despojado de su presencia y nunca sabremos cómo eso ha dado forma a nuestras vidas. La noticia es agridulce. Muchos de los que conocían a Robin se han ido. Sus padres, esposo y hermana no podrán compartir nuestro alivio colectivo de que el caso de Robin tendrá una conclusión». Jennifer Brinkman. Jennifer Brinkman, de 19 años de edad, vivió en Marysville, Washington, en 1998 con su padre y la novia de su padre. Jennifer fue descrita como una persona social que buscaba activamente compañía y amigos. El 21 de marzo de 1998, el padre de Jennifer y su novia regresaron a casa de unas vacaciones en California. Hicieron un descubrimiento espantoso. En la habitación de Jennifer encontraron su cuerpo. Ella había sido golpeada en el cuello con un hacha. El hacha todavía estaba en la escena del crimen. Los investigadores encontraron ADN en el arma, pero la limitada tecnología de ADN les impidió encontrar una coincidencia. Mirando la electrónica de Jennifer, encontraron que ella estaba activa en las líneas de chat telefónico y sitios de citas tratando de conocer hombres. Los investigadores rastrearon a algunos de esos hombres y los entrevistaron, pero no pudieron probar que ninguno de ellos fuera responsable y el caso se enfrió. En 2020, los detectives decidieron echar otro vistazo al caso sin resolver, ya que se habían realizado muchos avances en la tecnología de ADN a lo largo de los años. Parabon Nanolabs luego se involucró y creó un perfil de ADN, usando el ADN encontrado en el hacha. Usando genealogía genética, fueron capaces de construir un árbol genealógico del sospechoso e identificarlo. El 28 de noviembre de 2022, Jeffrey Paul Primo, de 52 años, fue arrestado y acusado de quitarle la vida a Jennifer Brinkman por el Departamento de Policía de Marysville. Fue llevado a la cárcel del condado de Snohomish con una fianza de $250,000. El laboratorio forense de la Patrulla Estatal de Washington dijo que el material genético de Primo coincidía con el ADN encontrado en el hacha. El jefe de policía, Eric Scarpon, dijo en un comunicado: «Resolver este caso ha sido la primera prioridad del Departamento de Policía de Marysville durante los últimos 24 años. Nunca nos rendimos, o ni pusimos esto en un estante. Estuvimos investigando continuamente con la creencia de que algún día podríamos lograr algún nivel de cierre para la familia y justicia para Jennifer». También se reveló que Jennifer conoció a Primo en una línea de chat telefónico. Primo fue uno de los primeros hombres investigados cuando encontraron una carta que le había escrito a Jennifer. El detective Wade Rediger dijo que la carta era de naturaleza cordial, pero había fuertes indicios de que hubo reuniones previas basadas en la verborrea de la carta. Hablaron de algunos asuntos personales tanto por parte de Jennifer como por parte del sospechoso. A pesar de que la carta que indicaba que la pareja se había reunido, Primo negó haberla conocido en su interrogatorio con la policía. Después de ser arrestado, Primo invocó sus derechos constitucionales y se negó a hablar. Esto nos deja sin un motivo conocido para el crimen. El comandante Rob Lamoureux fue el primer detective en la escena del crimen en 1998
y todavía dirige las investigaciones con el Departamento de Policía de Marysville hasta el día de hoy. Esto es lo que dijo sobre el caso. Es una de esas cosas en las que nunca abandonas tu proceso de pensamiento porque sigue sin resolverse. No fue hasta ayer, cuando hicimos el arresto y yo estaba sentado en casa pensando en que realmente golpeó que tenemos una conclusión a esto y somos capaces de ponerlo en un estante y tener algún cierre, no solo para nosotros como investigadores que han estado involucrados, sino también la familia y la comunidad. Mientras que el padre de Jennifer falleció en 2013, la policía fue capaz de decirle a su madre sobre el avance en el caso. Ella estaba extremadamente emocionada, dijo Lamoureux. Creo que fue una emoción abrumadora para ella tener una respuesta. Betty Lou Sukowski. Betty Lou Sukowski, de 10 años de edad, vivió en el condado de Hampton, en Massachusetts, en 1966, con sus padres Stanley y Mildred Sukowski. Aproximadamente, el 26 de mayo de 1966, a las 6 de la tarde, Betty Lou dejó su hogar en Front Street en Chicopee, justo después de recibir una llamada telefónica de alguien que, según notificó a su madre, era una de sus amigas. Esa sería la última vez que la familia de Betty Lou la vio con vida. Cuando no pudo regresar a casa, sus padres llamaron al departamento de policía de Chicopee y denunciaron la desaparición de su hija. El departamento puso alarmas en todo el estado en un esfuerzo por encontrar a la joven. Trágicamente, 4 días después, el 30 de mayo de 1966, el cuerpo de Betty Lou, de 1,80 m y 75 libras, fue encontrado golpeado, cubierto de barro y en alta mar por jóvenes que pescaban en el río Westfield en West Springfield. Tras el descubrimiento del cadáver, el Departamento de Policía de West Springfield y el Departamento de Policía de Chicopee abrieron una investigación unida entre ambas agencias asignando detectives de sus oficinas al caso. Durante una autopsia, la oficina del médico forense determinó que Betty Lou tenía múltiples heridas en la cabeza generadas por un objeto contundente y una fractura de cráneo, además de haber sido brutalmente ahogada. Los detectives entrevistaron a familiares, amigos y compañeros de clase para saber con quién pudo haberse encontrado Betty Lou en el momento de su desaparición. Los investigadores creían que la joven conocía a la persona que le quitó la vida. De lo contrario, no habría salido de su casa después de recibir la llamada telefónica. Teorizaron que se encontró con esta persona y terminó en West Springfield, después de haber subido a un vehículo operado por alguien que ella conocía. Aproximadamente una semana después de que se recuperara el cuerpo de Betty Lou, los investigadores pudieron desarrollar un boceto compuesto por dos testigos. Uno de los investigadores creía que era la última persona que la había visto viva a medianoche, la noche en que desapareció. El boceto resultó ser una pista relevante para la investigación, pero las autoridades no pudieron identificar al agresor antes de que el caso se enfriara. Tiempo después, la unidad de casos no resueltos del fiscal de distrito recogió el caso y se enteró de que la información que fue proporcionada de múltiples fuentes al Departamento de Policía de West Springfield en 1977 vinculaba a Donald Mars con el crimen. Se realizaron entrevistas adicionales, las cuales culminaron con la presentación del caso ante un gran jurado. La oficina del fiscal no reveló qué información vinculaba a Mars con el caso o si alguna nueva evidencia física salió a la luz antes del caso presentado al gran jurado. Mars, quien tenía 17 años cuando la vida de Betty fue tomada, compareció ante un juez en la Corte Superior del Condado de Hampton el 3 de noviembre de 2022 para su lectura de cargos. Actualmente, está detenido sin fianza y se espera que vuelva a comparecer pronto en la corte. El fiscal de distrito de Hampton, Anthony Guluni, dijo en un comunicado: "Tristemente, los padres de Betty Lou han fallecido y no verán a Donald Mars responder por lo que alegamos que le hizo a su hija. Mi oficina ha estado en contacto con miembros de la familia de Betty Lou, uno de los cuales fue portador del féretro en su funeral en 1966. Si bien sabemos que esta investigación no traerá a Betty Lou de vuelta a su familia ni le otorgará la oportunidad de convertirse en un adulto saludable, cosa que ella y cada niño se merecen, nos embarcamos en este viaje de búsqueda de justicia por ellos y por Betty Lou. Mars tiene un largo historial criminal de hacer cosas horribles a los niños. Está catalogado como un delincuente de nivel 3, lo que significa que se considera que tiene el mayor riesgo de reincidencia,
y representa un alto grado de peligro para el público. Rhonda Richardson. El 22 de mayo de 2019, diputados de la oficina del sheriff del condado de San Jacinto, en Texas, fueron enviados a un área profundamente arbolada del Bosque Nacional Sam Houston. Todo ello, después de recibir una llamada al 911 con respecto a una mujer adulta fallecida descubierta allí. La mujer fue identificada como Rhonda Richardson, de 59 años de edad. Era una oficial penitenciaria en la unidad Polunsky del Departamento de Justicia Criminal de Texas en ese momento. Rhonda vivía muy cerca de la zona donde se encontró su cuerpo. La encontraron boca abajo y le habían arrancado el cuero cabelludo. El sargento de la oficina del sheriff del condado de San Jacinto, Gary Sharpen, dijo que se encontró un conjunto de huellas de neumáticos de ATV junto al cuerpo. También dijo que era extraño que Rhonda estuviera en el bosque porque le tenía miedo, particularmente de las serpientes y otros animales. Gary Sharpen estuvo involucrado en la creación de una línea de tiempo de los eventos previos al descubrimiento del cuerpo de Rhonda. Dijo que el día anterior, los perros de la joven habían huido al bosque nacional. Luego, fue a pedirle a algunos de sus vecinos que la ayudaran a buscar a los animales. Una de las personas que se ofreció para ayudar fue su vecino Robert Dale Clary. Varios testigos dijeron a los investigadores que Clary fue la última persona vista con Rhonda. Clary también fue la persona que encontró el cuerpo de ella, según el sargento Sharpen. En lugar de llamar al 911 para informar que encontró el cuerpo de su vecina, Clary fue y habló con varios miembros de la familia sobre el descubrimiento, pero en ningún momento llamó al 911. No se detuvo para llamar a las autoridades. No hizo nada, apuntó Sharpen, quien añadió: ese simple hecho fue realmente extraño y raro. Además de no llamar a la policía, el comportamiento de Clary también incluyó regresar a la zona donde encontró el cuerpo de Rhonda y tomar varias fotografías, además de llevar a su sobrino al cuerpo y pedirle que llamara al 911. Las autoridades creían que Clary era el responsable del delito, pero desafortunadamente carecían de pruebas suficientes para un arresto. En palabras de Sharpen, en los últimos años, los investigadores fueron capaces de obtener nueva información. La tecnología del teléfono celular colocó a Clary y Rhonda juntos en el sendero donde fue encontrada cuando el teléfono de Rhonda mostró que dejó de moverse. Otro testigo también se presentó y proporcionó información crítica para los investigadores. Todd Dillon, fiscal penal del condado de San Jacinto, dijo: nos cruzamos con un testigo en este caso que sabíamos que estaba ahí, pero que nunca habíamos podido identificar o localizar. Nos cruzamos con este testigo y realmente era la última pieza del rompecabezas que necesitábamos para conseguir una orden. Todo esto llevó a que Robert Dale Clary, de 65 años, fuera arrestado en noviembre de 2022 por quitarle la vida a Rhonda y tirar su cuerpo al bosque. Al parecer, Clary también había sido acusado de un cargo de indecencia con un niño en 2007 y cumplió condena entre rejas después de ser condenado por 3 cargos adicionales de conducir ebrio. Actualmente, está detenido en la cárcel de San Jacinto con una fianza de $750,000. Alexis Jan López. Alexis Jan López, de 26 años de edad, vivió en Oxnard, California, en 2017. Creció en Santa Paula y Camarillo y se graduó en el Instituto Camarillo. El 8 de octubre de 2017, a las 9:45 de la noche, Alexis estaba en el asiento del conductor de una camioneta Chevrolet Silverado, esperando para girar a la izquierda desde Ventura Boulevard hacia la Avenida Santa Clara. Un hombre conocido de 27 años en Oxnard estaba sentado a su lado mientras esperaban en el carril izquierdo para que la luz cambiara. Alexis y el hombre fueron baleados varias veces en un tiroteo mientras se sentaban en el camión. Alexis recibió un disparo mortal, pero su acompañante fue hospitalizado y sobrevivió. Según el sargento Edgar Fernández, que trabajó en el caso, Alexis dejó atrás a 2 niños pequeños. Fernández dijo que él y otros trabajaron constantemente en el caso a lo largo de los años, donde la nueva información llegaría lentamente y los mantendría en la dirección correcta. Una reciente edición de la nueva evidencia llevó a la policía a arrestar a Jacob Jamal Steyer, de 25 años de edad, en octubre de 2022. Steyer ya había estado en custodia desde septiembre de ese año por violar su supervisión posterior a la liberación de una condena anterior por agresión. Steyer compareció ante la Corte Superior del Condado de Ventura el 24 de octubre de 2022 por los cargos en su contra.
no se declaró culpable y debió regresar a la corte. Fue puesto bajo custodia y permanece en la cárcel de Todd Road, además de que deberá pagar una fianza de $1,000,000. Fernández dijo que esperan hacer al menos un arresto adicional. La ciudad de Oxnard ofrece una recompensa de $25,000 por información que lleve a un arresto y condena a favor de este caso. Fernández dijo que el tirador y las víctimas no se conocían. Creía que el motivo era más que probable un caso de confusión de identidad en lugar de un acto de violencia al azar. Cheryl Thompson. Cheryl Thompson, de 19 años, vivió en Cincinnati, Ohio, en 1978. Era estudiante de primer año en la Universidad de Cincinnati. El 24 de marzo de 1978, Cheryl dejó su casa para encontrarse con su novio en una discoteca, pero nunca llegó allí. Dos semanas después, el 8 de abril, su cuerpo fue encontrado por un funcionario de vida silvestre del estado en la orilla del río Little Miami, en Loveland, Ohio. Había sido estrangulada y asaltada. Cheryl no era la única. En octubre de 1976 a abril de 1978, al menos cuatro mujeres jóvenes, tres de ellas adolescentes, sufrieron la misma suerte que Cheryl, todas en el área de Cincinnati. Los crímenes aterrorizaron la región. No se resolvieron. Todo lo que los investigadores podían hacer era recoger ADN masculino del cuerpo de Cheryl y esperar a que la tecnología de ADN fuese más avanzada. En 2022, cuando los investigadores dieron un nuevo vistazo al caso, enviaron la muestra de ADN masculino a una empresa privada de genealogía con la esperanza de identificar a un sospechoso. Los resultados apuntaban específicamente a un árbol genealógico. Uno de los hombres de la familia era Ralph Howell, un camionero de larga distancia y repartidor de periódicos para el Cincinnati Enquirer. Howell perdió la vida a los 30 años en un accidente automovilístico en 1985. Cuando los investigadores analizaron más de cerca la vida de Ralph Howell, descubrieron que había sido arrestado en 1983 después de que se topó con una mujer a un lado de la carretera y le ofreció un viaje a casa en un vehículo de reparto de periódicos. En algún momento comenzó a estrangularla. Afortunadamente, ella logró luchar contra él para escapar. Cuando los investigadores descubrieron el caso, seguidamente se pusieron en contacto con los familiares del señor Howell, que presentaron muestras de ADN. Las muestras de ADN indicaron que el ADN masculino encontrado en el cuerpo de Cheryl era de un pariente cercano de él. Los investigadores exhumaron el cuerpo de Howell y extrajeron una muestra de ADN del hueso de la mandíbula que coincidía con el ADN encontrado en 1978. Joseph T. Detters, que era el fiscal del condado de Hamilton, dijo que los investigadores se reunieron con la familia de Cheryl y les dijo que el hombre que le quitó la vida ya no estaba vivo, pero que si la familia quería un cierre adicional, presentarían las pruebas ante un gran jurado. La familia aceptó la oferta y un gran jurado del condado de Hamilton acusó a Ralph Howell. Joshua Dressler, profesor emérito de Derecho en la Facultad de Derecho Michael E. Moritz de la Universidad Estatal de Ohio, dijo que la acusación de una persona que se sabe ya no está viva es excepcionalmente rara en los Estados Unidos. Hay varias razones por las que esto podría hacerse, dijo en un correo electrónico. Primero, demuestra a la familia de las víctimas que el fiscal trató el asunto con seriedad. Es como mínimo un sentido de justicia para la familia. Joseph Detters dijo que los investigadores creían que el señor Howell podría haber matado al menos a otras tres mujeres. Charmaine Stoya, de 17 años, que fue encontrada en el condado de Hamilton el 12 de marzo de 1978. Nancy Ann Theobald, que fue encontrada en el vecino condado de Butler el 26 de diciembre de 1977. Y Victoria Hincher, de 24 años de edad, que fue encontrada el 31 de octubre de 1976, también en el condado de Butler. Las tres mujeres habían sido asaltadas y estranguladas. Si alguno de esos casos se resuelve, haré otro video con más detalles. El hermano mayor de Cheryl, Bill Thompson, un oficial de policía retirado, dijo que pensaba que el caso nunca iba a ser resuelto. Todo fue una sorpresa. Todo el mundo va por el camino de hacer sus propias teorías con respecto a lo que pasó y fue una completa sorpresa para mí que se tratara de una persona completamente desconocida y aparentemente sin relación previa con Cheryl. Para mí, ayudó a finalizarlo sabiendo que una persona había sido acusada de si estaba vivo o no realmente no me importaba. James Johansen.
En junio de 2007, se hizo una llamada al Departamento de Policía de Lewisburg para reportar el desaparecimiento de James Johansen, de 53 años, en el condado de Greenbrier, Virginia Occidental. Sus amigos, familiares y vecinos se preocuparon cuando nadie lo había visto ni oído de él durante un periodo de tiempo. Después de una extensa investigación realizada por numerosos policías estatales de Virginia Occidental durante los siguientes 14 años, se produjo un receso en el caso. La oficina del sheriff del condado de Greenbrier recibió una llamada en septiembre de 2021 de restos óseos ubicados cerca de la montaña Muddy Creek. El equipo de la oficina del sheriff del condado de Greenbrier, junto con miembros del destacamento de Lewisburg, recogieron los restos y otras pruebas en la escena del crimen. La oficina del sheriff del condado de Greenbrier completó un informe de la escena y descubrió que los restos pertenecían a James Johansen. Continuaron la investigación teniendo como soporte el descubrimiento de su cuerpo y el informe de investigación anterior. Después de investigar nuevas y viejas pistas, la tropa presentó al fiscal del condado, Pat Bia, un informe de investigación. Basado en el informe, Pat decidió presentar la investigación al gran jurado del condado de Greenbrier en octubre de 2022, resultando en una acusación contra Charles Michael Cason Kessinger. Policías estatales de West Virginia viajaron a San Antonio en octubre de 2022, donde Kessinger fue arrestado en su casa por los Rangers de Texas y el Departamento de Seguridad Pública. Kessinger fue extraditado de vuelta a Virginia Occidental por miembros de la Policía Estatal de Virginia Occidental y actualmente se encuentra en la Cárcel Regional del Sur. Los investigadores han dado a conocer que el motivo por el que Kessinger tomó la vida de James fue un robo, pero no especificaron cómo concluyeron que Kessinger es responsable. Michael Schumeister. Michael Schumeister, de 45 años, vivía en San Petersburgo, Florida. En la tarde del 14 de agosto de 1997, el cuerpo de Michael fue encontrado fuera de la biblioteca Mirror Lake, aproximadamente a media milla de su casa. Estaba acostado boca arriba y tenía los bolsillos al revés. Los investigadores más tarde se enteraron de que le habían pagado su cheque y ese mismo día lo cobró, insinuando fuertemente que un robo fue el motivo. El informe del forense determinó que Michael sufrió un traumatismo contundente en la cabeza y en el cuello. Patricia Morris, que tenía 47 años en ese momento, fue identificada como una persona de interés desde el principio. Los investigadores se enteraron de que Michael y Morris estaban bebiendo juntos en un bar la noche anterior. La mujer más tarde habló con un detective y confirmó que ella y Michael habían estado compartiendo juntos y que ambos se fueron en un taxi, pero le dijo a la policía que los dos se separaron y ambos fueron dejados en lugares separados por el taxista más tarde esa noche. Morris falleció el 19 de septiembre de 2010 en el condado de Hillsborough, Florida. Luego, en 2016, los investigadores dieron otro vistazo al caso, encontrando que Morris tenía un extenso historial criminal, incluyendo agresión a agentes de la ley y varios cargos por drogas. A finales de marzo de 2022, la Unidad de Casos Sin Resolver del Departamento de Policía de San Petersburgo sacó los pantalones de Michael Schumeister de la propiedad y el almacenamiento de evidencia y analizó los bolsillos invertidos en el laboratorio forense del condado de Pinellas para la reevaluación de ADN. El 2 de noviembre de 2022, los detectives recibieron una respuesta del sistema de índice de ADN combinado, CODIS, donde se determinó que el ADN encontrado en el interior de los bolsillos delanteros y traseros del pantalón pertenecía a Patricia Morris. El Departamento de Policía de San Petersburgo dijo en un comunicado de prensa del 18 de noviembre de 2022 que el caso se considera cerrado, debido a que la delincuente ya no está viva. Nuestros detectives de casos sin resolver dedican su tiempo y experiencia a reevaluar constantemente los casos sin resolver, inició el Departamento de Policía de San Petersburgo. Los avances en tecnología y la nueva información pueden llevar justicia para las víctimas y cierre a sus familias. Basados en las pruebas de ADN recientes y las investigaciones anteriores, este caso se considera cerrado y la delincuente no está viva. Los familiares de Michael Schumeister han sido informados de que el caso ha sido cerrado. Simon Clark. El 28 de noviembre de 2001, oficiales del Departamento de Policía de Newport Richey, en Florida, respondieron a una llamada al 911.
Esta provenía de una casa ubicada en el bloque 4700 de Sanctuary Drive. Al llegar a la escena, los investigadores descubrieron el cuerpo sin vida de un hombre adulto dentro de la habitación de un apartamento que estaba en construcción. El hombre fue identificado como Simon Clark. Una autopsia realizada por la oficina del médico forense determinó que Simon sufrió múltiples lesiones de traumatismo por un objeto contundente en la cara y en el pecho, y que alguien le había quitado la vida. Los detectives en ese momento llevaron a cabo varias entrevistas con posibles testigos e identificaron a una persona de interés, pero no dijeron al público quién era esa persona. El arma fue localizada. Sin embargo, el análisis del objeto no reveló ninguna pista, no se realizaron arrestos y el caso se enfrió hasta 2004. En mayo de 2016, el caso de Simon Clark fue reabierto. Los investigadores volvieron a entrevistar a varios testigos que proporcionaron detalles adicionales sobre lo que recordaban de los acontecimientos relacionados con el crimen. Un testigo adicional que estuvo presente durante el delito también fue identificado. El hombre es Jason Acevedo. Acevedo se acercó a los investigadores y dijo que estaba presente cuando un hombre golpeó fatalmente a Simon Clark con un bate. Identificó al hombre como Randy Peter Silge. Acevedo dijo además a los investigadores que participaría en la acusación de Peter Silge, porque había estado viviendo con los recuerdos del incidente desde el acontecimiento. Acevedo afirmó que, al principio, tenía miedo de presentarse porque Peter Silge lo obligó a golpear a Simon Clark con el bate. Otra testigo, Denise Sanders, corroboró la historia de Acevedo. Sanders dijo que ella habló con Peter Silge después del crimen y mencionó que él había confesado. También afirmó que Acevedo no podría testificar contra Randy Peter Silge porque hizo que éste lo golpeara con el bate también. Sanders fue la contratista general empleada para realizar la construcción en la casa del amigo, además de socio de negocios de Simon Clark en 2001 y amiga de Peter Silge. Después de unos meses, un ingeniero informó al amigo de Clark que Sanders le había cobrado más de $300,000 por aproximadamente $120,000 en trabajo. El amigo de Clark estaba en Inglaterra en ese momento y le pidió a Clark que informara a Sanders que no recibiría recursos adicionales. Cuando Sanders informó a Peter Silge que no se pagaría más dinero, supuestamente entró en la residencia con Acevedo llevando un bate de béisbol y golpeó a Simon. Los investigadores dicen que descubrieron que Sanders estaba defraudando al amigo de Clark, usando el dinero para comprar narcóticos, señalando que tanto Peter Silge como Acevedo tenían un historial de defensas relacionadas con las drogas. Los detectives dijeron que la negación del amigo de Clark a pagar dinero adicional fue lo que motivó a Peter Silge a cometer el delito. Armado con el testimonio del nuevo testigo, el caso fue llevado a la Fiscalía del Condado de Pasco. Los fiscales en 2018 presentaron el caso a un gran jurado, que posteriormente devolvió una acusación contra Peter Silge y lo acusó de quitarle la vida a Simon. Por su parte, Peter Silge se declaró inocente. El caso fue a juicio en noviembre de 2022 y el jurado condenó a Randy Peter Silge, condenándolo para su sentencia. Lo creas o no, este no es el primer crimen que Peter Silge cometió. En 2015, fue condenado por el cargo de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego y se le ordenó cumplir 42 meses en prisión federal. Akia Eggleston. Akia Eggleston, de 22 años, vivió en Baltimore, Maryland, en 2017. Tenía una hija y estaba embarazada de 8 meses. El padre era Michael Robertson, de 36 años, que también vivía en Baltimore en ese momento. Akia fue reportada desaparecida por miembros de su familia el 7 de mayo de 2017 después de que no se presentó a su propio baby shower. Tras una investigación adicional, se determinó que la última vez que alguien vio a Akia con vida fue en la tarde del 3 de mayo de 2017, 4 días antes de que se denunciara su desaparición. Los investigadores decidieron crear una cronología de los eventos que llevaron a su desaparición y también echaron un vistazo más minucioso al padre de su bebé nonato, Michael Robertson. Akia y Robertson se conocieron por primera vez en la década de los 90s, cuando su abuela la cuidaba cuando era niña. Volvieron a relacionarse en 2016 y comenzaron a salir. Al mismo tiempo, Robertson estaba en una relación con una mujer de 22 años. Esa mujer había dado a luz recientemente al segundo hijo de la pareja. Los investigadores se enteraron de que Akia tenía la impresión de que iba a mudarse con Robertson y estaba emocionada por ello.
Robertson le envió fotos del interior de un apartamento el 2 de mayo de 2017. Alrededor de las 1:24 de ese día, Akia compró dos giros postales por un total de $450, después de realizar varios retiros en cajeros automáticos de su cuenta de ahorros. Momentos después, Akia envió un mensaje a Robertson en Facebook. «Te llamé. Recibí el giro postal». Esa tarde, Akia intentó sin éxito retirar dinero dos veces de un cajero automático en una ubicación de Wells Fargo en el centro. Akia y Robertson estaban enviando mensajes de texto el 3 de mayo. Ese día, Akia fue vista en video de vigilancia depositando los dos giros postales y un cheque de su empleador en una ubicación de BPM en el Distrito Central de Negocios. Luego retiró $450. Akia le dijo a un empleado del banco que sabía desde la escuela secundaria que tenía que cobrar las órdenes porque el administrador de la propiedad solo recibía efectivo. Se cree que se refería a la propiedad que Robinson le dijo que se están mudando. Alrededor de las 4 p.m., Robertson tomó una orden de elevación por Akia al barrio de Cherry Hill. Los registros telefónicos indican que Robertson estuvo en el área cerca de la residencia de Akia de 5:35 a 6:18. Akia envió a un amigo una invitación a su baby shower el domingo siguiente. Fue su última comunicación conocida. Los registros telefónicos muestran que un vendedor intentó llamar a Akia a las 6:57 de la tarde. En ese momento, tanto su teléfono como el de Robertson estaban en el centro. La actividad del teléfono de Akia termina allí, indicando que el dispositivo estaba apagado o deshabilitado. Usando una búsqueda de imagen inversa, los investigadores determinaron que la imagen del apartamento que Robertson había enviado el día anterior era una residencia completamente diferente a la que había nombrado. El día del baby shower, los familiares de Akia dijeron que encontraron su apartamento casi limpio. La policía pensó que era una pista de que se había ido sola. Eso fue antes de que supieran que Robertson hizo creer a Akia que iban a mudarse juntos. Robertson fue entrevistado varias veces durante la investigación, pero notablemente demostró un patrón constante de ocultar o evitar el contacto policial durante semanas o meses entre entrevistas. Durante una entrevista el 15 de junio de 2017, afirmó que vio a Akia el lunes 1 de mayo, pero sabemos que esto es falso debido a los registros telefónicos. En julio de 2017, un portavoz de la policía dijo que los investigadores ya no creían que se había ido por su cuenta y habían llegado a creer que había juego sucio. Después de años de recopilar todos los registros telefónicos, registros financieros, mensajes de redes sociales y realizar múltiples entrevistas, los investigadores tenían suficientes pruebas para arrestar a Michael Robertson en relación con la desaparición de Akia. Las autoridades arrestaron a Robertson y lo acusaron de quitarle la vida a Akia el 1 de febrero de 2022. Dos días después, el 3 de febrero, la fiscal del estado de Baltimore, Marilyn Mosby, celebró una conferencia de prensa para anunciar el arresto de Robertson. Mosby dijo, «Doy un agradecimiento especial a la familia de Akia Eggleston por nunca darse por vencidos en su búsqueda de la justicia para Akia y su hijo por nacer». La oficina del fiscal del estado publicó la declaración completa de causa probable en el caso de Akia. Dice lo siguiente, «Basado en su patrón de vida, el tiempo pasó extensa publicidad y múltiples búsquedas y recompensas monetarias por información en este caso». El documento declaró el hecho de que Akia no haya regresado con su familia o de que no haya sido localizada electrónicamente o físicamente, indica que está muerta. El documento detalla los últimos días de Akia, según lo revelado por entrevistas, registros financieros, registros telefónicos y medios sociales. Comunicaciones y medios y la oportunidad de tomar la vida de Akia era el supuesto padre de su hijo por nacer, Michael Robertson. Mientras que el cuerpo de Akia no ha sido encontrado, la declaración de causa probable reveló que en octubre de 2017, tras la transmisión de un informe de noticias de la televisión local sobre el caso de Akia, el historial de búsqueda de Robertson en Google tenía búsquedas como ¿a dónde va la basura de la ciudad de Baltimore cuando la recogen? La recogida del basurero de la ciudad de Baltimore y el vertedero de la ciudad de Baltimore indican lo que puede haber pasado con sus restos. Michael Robertson está detenido bajo fianza en Michigan, donde actualmente reside, según un comunicado de prensa. La oficina del fiscal del estado de Baltimore declaró que Robertson se enfrenta a una pena máxima de 2 cadenas perpetuas si es encontrado culpable de todos los cargos.
La agente especial supervisora Shane Buchenwald con el FBI de Baltimore también habló. Durante casi 5 años, la gente de Baltimore ha buscado, esperado y llorado con la familia y amigos de Akia, dijo. Pero nunca se rindieron y nosotros tampoco. Buchenwald agregó, si bien el cuerpo de Akia aún no ha sido encontrado, esperamos que este arresto traiga un nivel de comodidad y cierre a la familia de Akia. Los miembros de la familia de Akia también se dirigieron a los medios de comunicación. Gracias a todos por sus pensamientos y sus oraciones de Akia, su tía Zenobia Wilson dijo, por mantener la esperanza para nuestra familia de que la encontraríamos viva, a pesar de que la evidencia dice algo diferente que no es. Solo queremos dar las gracias y pedirles que por favor nos mantengan en sus oraciones. El padrastro de Akia, Sean Wilkinson, subió al podio para agradecer a las agencias de investigación que trabajaron en el caso de Akia. También llamó la atención sobre un tema que es demasiado común. La violencia doméstica es real y cuando sucede necesitamos abordarla, dijo Wilkinson. La familia busca justicia en el caso de Akia, que ha afectado a tantas relaciones, y vamos a seguir estando unidos como una familia hasta que el juicio final en su caso se haya dictado. ¿Pero acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?